Hola a todos nuestros seguidores. De la fama a la infamia, hoy traemos una actualización clave sobre el caso de Daniel Sancho, el joven español acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas noticias. Comencemos. Hace dos meses, la atención mediática se ha centrado en el trágico asesinato del médico colombiano, Edwin Arrieta, mientras estaba de vacaciones en Tailandia. Las autoridades tailandesas están a punto de completar un informe crucial antes del inicio del juicio. En medio de toda esta incertidumbre, la pregunta clave es si Daniel Sancho se declarará culpable o inocente. En agosto, la policía tailandesa detuvo a Daniel Sancho como el principal sospechoso en el caso de la muerte y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta. Desde entonces, se le han imputado cargos de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo. Estas acusaciones han mantenido a este caso en el centro de la atención mundial. La familia de Edwin Arrieta ha roto el silencio en varias ocasiones, expresando su deseo de que se aplique un castigo ejemplar en este caso. La espera de justicia es angustiante para ellos, ya que buscan cerrar este doloroso capítulo en sus vidas. A mediados del mes pasado, se supo que los allegados de Edwin Arrieta habían buscado la asesoría legal de Ospina Abogados para proteger sus derechos e intereses durante este proceso legal. Esto muestra la determinación de la familia por garantizar una defensa justa dentro del marco legal tailandés. Uno de los aspectos más debatidos en este caso es la posibilidad de que Daniel Sancho enfrente la pena de muerte. El equipo legal del español busca reducir al máximo la sentencia, con la esperanza de evitar la cadena perpetua y eventualmente lograr su extradición a España. Recientemente, Daniel Sancho salió de la cárcel para comparecer ante el Tribunal de Samui, al sur de Tailandia. Es la primera vez que se presenta en persona ante el tribunal. La ausencia de un abogado tailandés ha generado interés y preguntas sobre su defensa. Según informes, Daniel Sancho prescindió de los servicios del abogado tailandés Khun Anan debido a discrepancias en la defensa. Este hecho ha complicado aún más su situación legal en Tailandia. Además, en medio de este proceso, ha surgido otro hombre, Richard William Medina, quien afirma haber sido víctima de la agresión de Daniel Sancho en un incidente ocurrido en Madrid en 2017. Este testimonio podría tener un impacto en el caso actual. La policía de la isla de Phangan, al sur de Tailandia, entregó su informe final sobre el caso a la fiscalía. Las acusaciones contra Daniel Sancho se mantienen, y esto marca un paso importante en el proceso judicial. La fiscalía de Samui confirmó la recepción del informe y ahora está en la tarea de preparar su propio informe. Este informe debe ser entregado al tribunal de Samui antes del 29 de octubre, momento en el cual el juez podrá fijar una fecha para la celebración del juicio. Uno de los aspectos más debatidos en este caso es la posibilidad de que Daniel Sancho enfrente la pena de muerte. El Código Penal de Tailandia prevé esta pena para delitos como el asesinato con premeditación, aunque suele ser conmutada por cadena perpetua. La confesión y cooperación del acusado pueden influir en la reducción de la pena. Aunque no se ha revelado el resultado final de la autopsia, fuentes policiales sugieren que la causa de la muerte de Edwin Arrieta fue un corte en el cuello. Además, se han encontrado 8 de las 17 partes en las que fue desmembrado el cuerpo de la víctima. Recientemente, la revista Semana publicó una entrevista exclusiva con Khun Anan, el exabogado tailandés de Daniel Sancho. En esta entrevista, el letrado advirtió que si no cambian de estrategia legal, su cliente podría ser condenado a pena de muerte sin posibilidad de escape. El caso de Daniel Sancho sigue evolucionando y las próximas etapas serán fundamentales para su destino. Continuaremos manteniéndolos informados sobre cualquier desarrollo importante. Si encontraste este video informativo, no olvides darle like y compartirlo para que más personas estén al tanto de esta situación.
Hasta la próxima actualización.